Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes, Good teacher. evening, good Good evening. evening. Yes. Good evening, welcome. Nice to see you one more time. Hoy madrugué, miren, hoy han venido bien poquitos. Vine de madrugada hoy. Siempre vengo de otra clase, ¿verdad? Vengo del otro grupo y no me quieren soltar. Hoy les dije, hoy me voy a ir, adiós. Un minuto antes de las 9 me voy, les digo, porque siempre llego a las 9:03 al otro y ahí me están esperando. Así que hoy sí le gané. So nice. Let's start. Okay. So welcome. Nice to see you one more time. Vamos encendiendo nuestras cámaras para los que ya la encendieron. Qué bueno. Y el que falta, déjese mirar. No se le va a desgastar la cámara. Encienda la cámara. No importa que esté mechudo. No importa que esté cansado. Si ya. Ya lo más ya pasó, right? So, please, turn on your cameras, right? So, let's start. Today we have normal class, right? Espero que hayan enviado el formulario y mi cámara. Yo estoy hablando de encender cámara y la mía está apagada y no me había fijado, right? So, ajá, ayer mencionamos eso, ¿verdad? Todos debemos de mandar nuestro formulario de comprobante de manual, que es una paginita que hay que sacar, imprimir, firmar, completar, escanear y enviar, right? So, mándelo, tenemos hasta el lunes, pero yo no creo que usted va a estar el lunes a la medianoche mandando eso. Trate de ¿Sobre qué habla ese manual? Que no entiendo muy bien. Carlos, Alfredo, el día de ayer me comentaron los compañeros porque no lo enviaron aquí al grupo de WhatsApp de nosotros, pero me dijeron que lo habían enviado de forma individual, o sea, un mensaje privado a cada uno. Le han enviado el manual como el comprobante de que usted tiene el manual en digital, ¿verdad? Entonces, ese es un requisito de INSAFOR que usted tiene que enviar ese archivo que ellos han enviado y han compartido al correo privado para que usted lo descargue, lo complete y se los envíe a ellos. Eso le va a facilitar la inscripción al siguiente módulo. Ya he escuchado casos yo de que las personas se quedan fuera del programa y le dicen que ya no hay cupo porque no envió el manual. ¿Ok? Entonces usted tiene que enviarlo para que no lo vayan a dejar fuera. Ajá, porque a mí no me lo han enviado, solo lo tengo yo porque usted lo envió, creo, ¿verdad? Pero no me lo han enviado ellos. No, es que ellos no le van a enviar el manual. Ellos lo que quieren es que usted envíe el documento que ellos han compartido donde dice que usted tiene acceso al manual. No es que ellos se lo van a mandar. El manual lo tiene usted en la plataforma. Ok, lo que ellos quieren es el Lo comprobante tenemos, de lo que envío. usted, correcto, lo saca, lo imprime, lo firma, lo completa, lo escanea y lo envía. Ok. Okay, gracias. So, nice. Let's see, ¿qué más? Tomorrow is Thursday, right? So, mañana termina nuestra semana y usted tiene que tener completo, ok? Tiene que tener completo la sección y el midterm exam, right? El midterm exam, que es el examen de mitad de módulo, ¿ok? Qué bueno para los que ya lo hicieron, ya lo tienen, pero el que aún le hace falta, pues tiene todo el día de ahora, la noche prácticamente, y parte de mañana, right? Porque dijeron que jueves iban a revisar. Ok, so let's start. Faltan todavía quizás algunos compañeros que ingresen. Douglas, I don't know if you have a question. Sí, buenas noches a todos. Good Teacher, evening. fíjese que en el midterm exam hay unas oraciones que le soy sincero, yo probé con todos los pronombres, con todo lo que hemos aprendido hasta ahorita y siempre me da error. No sé si será una cuestión de la plataforma, porque sí he notado que a veces algo, si usted lo escribe con mayúscula y es con minúscula, se lo toma como error.
Si usted pone un punto Sí. de más y no obtiene el punto, pues también se lo toma como error, pero no sé en verdad cómo es que está esa situación, porque créame, yo me puse a estar probando con absolutamente todos los pronombres y aún así no me dio pase. Okay, no problem, Douglas. ¿Será letter B? Aquí estoy proyectando pantalla. ¿Será por aquí? ¿Sabe qué literal? Fíjese que fue ¿Qué es? en, no es en uno, ese quiero ver, This creo is que es de letter C. la cuarta, no, la cuarta, creo que es. No, not nice to meet Letter you. D. A ver, no, pues no. Pero es de una conversation que uno tiene que ir llenando los espacios. Deje ver, ahorita estamos en el D. El E, solamente hay que seleccionar, creo que es el G, si no estoy mal. Teacher, No, yo creo que es la disculpe. lección 3.4. Es la lección, adentro de la lección es, no es en el examen. Ok, Entonces es la gracias. sección 3. Vámonos a la sección 3.4. 3. Bien, porque O sea varias que sí, no creo se que. deja de hacerla. Ah, perfecto, pues 3.4. no. Han estado soñando con el 3.4. Veamos, 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 veamos. Para que aclaremos, porque pueda que sea la duda de. Pregunta, teacher, sobre esto. ¿Uno que ya terminó eso puede ayudarle a los compañeros pasándole lo que uno ha puesto o definitivamente no se puede ayudar en ese aspecto? Mire, no le digo no les ayudemos, claro que sí, todos necesitamos del compañero, ¿verdad? Hoy puede ser uno, mañana puede ser el otro, o sea, lo que yo le voy a aconsejar, no le voy a decir no les ayude, claro que sí, qué bueno que tiene el deseo de quererles ayudar, that's good, ok, ahora le digo a todos en general, no es. Tampoco que usted va a decir, vaya, ya hice el 3.4. Compañeros, ahora ayúdenme con el 3.5. Ya le pasaron toda la. Ahora ayúdenme con el 3.6. O sea, la misma persona, ¿verdad? O sea, no, porque la idea es que usted lo haga. Si no, pues, ay, de todo Mejor le vamos doy a el ir, usuario y que me lo haga él. ¿verdad? Ajá, ahí me lo completa, compañero, ahí me avisa cuánto va a ser, ¿va? No, o sea. Usted puede preguntar e intentarlo, ¿verdad? Y varios me han escrito y me han dicho, mire, yo ya lo intenté horas y mire, topé, por eso le estoy preguntando, yo con mucho gusto le ayudo, pero solo mire, ahí me pasa, ahí me pasa, ahí me pasa, no, ¿verdad? Creo que será este, es el Sí, 3.4. 3.4, correcto. Vaya, Ese es. este es del verbo to be, no sé por qué les está Mm dando problema. Es que miren, como dijo Douglas. So, sometimes it's the platform, ¿ok? No es que usted ponga mala respuesta, pero por ejemplo, Conversation 2. si usted pone esto así, y yo le doy acá, miren, yo acá, esto, le voy a poner aquí, enviar, ¿vale? Para que usted vea, mire, esto me lo va a poner malo. Ok, y no me lo está poniendo malo porque esté malo si la respuesta, bueno, aquí me lo dio bueno, pero normalmente esto lo va a tirar mal porque yo estoy poniendo una minúscula con una mayúscula. O sea, tengo que decidirme o mayúscula o minúscula o como es correctamente, la primera letra debe de ir mayúscula y la siguiente minúscula. Ok, so aquí estoy en la second conversation, right? So it's Perdón, mal teacher, Laura. perdón. Consejo que le voy a dar, a veces no lo pide como I am, sino que lo pide con contraction. A veces ese es el problema. Definitivo. Vaya, miren, acá no debería demostrar esto, pero para que usted me entienda el punto, ¿ok? Estas son las respuestas que acepta. Mire, answers. ¿Se lo va a aceptar todo minúscula? Todo mayúscula o solo la primera mayúscula. Ahora, por ejemplo, imagínense que yo acá doy un enter, dejo un espacio y pongo la respuesta, me lo va a tirar mal. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio en blanco. Entonces yo tengo que asegurarme, ¿ve? Que no estoy dejando un espacio. Si yo hago esto, esto me lo va a tirar incorrect, aunque la respuesta esté bien. Y algunos me dicen, no, pero es que yo así lo puse, pero.
Es por eso, porque la plataforma acepta nada más estas opciones que ya tiene ahí predeterminadas. Y como dice Byron, so, si usted tiene que identificar, yo no sé si se lo dije al inicio, usted en su teclado, ya sea del teléfono, ya sea de la computadora, yo no sé de dónde usted lo hace, tiene que identificar a dónde y cómo sacar el apóstrofe. No es que ay, yo le voy a poner una raya que se le parezca, un puntito, una comita. No, se lo va a tomar malo, ¿ok? Tiene que poner el apóstrofe. Si no lo pone, no. Es que yo le puse uno que se parecía, pero no es. Y si no es, la plataforma no lo va a reconocer. Porque va a decir, no, ese no es. No, pero igual a veces se no pone es. toda la palabra. It is not completo sin apóstrofe. It is not. Y a veces no aceptan la plataforma. Y el otro día uno solo llega y solo da clic y se lo acepta todo. Porque Sí, a mí me ha es que, pasado eso. miren, a veces también da error porque acuérdense que esta plataforma no está solo usted aquí, o sea, aquí estamos hablando que aquí hay miles de personas resolviendo sus propios ejercicios. Entonces, a veces cuando todos están conectados es normal, va a haber un glitch, hay una falla. Usted lo hace que a las Perdón. 2 de la mañana no le va a fallar, solo está usted. Perdón que le interrumpa, teacher, otra vez. Go ahead, Compañero, Byron. a veces en la misma pregunta te pide cómo lo quiere que lo conteste, sin apóstrofe o con apóstrofe. Ahí aparece. Yo sí me di duro bastante con eso también, así. Tuve que probar de todas las formas. Ok. Miren, acuérdense que es su primer módulo. Esto es nuevo. Usted está aprendiendo a usar la plataforma, a trabajar en ella. Luego, en los siguientes módulos, so you will be an expert. Ok, se va a volver un experto y usted va a estar ahí, pues, listo, right, para completar y eso. Ok, so, Me my best acabo, advice, perdón, teacher, Douglas, go ahead. me acabo de enterar que sí, que efectivamente estaba poniendo un símbolo que no es el apóstrofe y ahora sí ya me dio todo correcto. Ya ve. Es que Sí. a veces dice uno, ay, yo está, como no lo conocemos, pues nuestro teclado normalmente va a ser en español. Pero usted tiene que ver qué modelo de computadora, tablet, lo que sea que tenga, y ponga cómo sacar el apóstrofe, qué función, porque a veces hay que poner una función, va un control no sé qué o un signo, o sea, tiene usted que saber cuál es el apóstrofe, pero si usted anda inventando uno que se le parezca, jamás se lo va a aceptar la plataforma porque no es el apóstrofe, ¿ok? Muchas So, gracias, teacher. nice, qué bueno que hizo la pregunta, mire, porque era la duda de varios, ¿verdad? Yo creo que aquí ya más o menos se aclara, ¿verdad? Y eso está bien. So, nice. Let's see, vamos a empezar el interrogatorio del día. Vamos a ver. Cecibel Damaris. Tell us, Cecibel Damaris, how are you today? I'm good. And you? Okay, I'm extremely nice. Okay, perfect, nice. Let's see, Fabrizio Alexandro. Fabrizio, how you feel today? Excellent. Okay, perfect. You are excellent. Nice. Alicia Mercedes, I don't know if you have a question. Señor, fíjese que voy, teacher, voy de camino. Necesito solo estar de oyente. Si me hace ahí el bien, pero voy a estar en la clase. Okay. Ahí puede poner un mensajito, no hay problema, okay? So, gracias, teacher. Nice. Let's see, Blanca Lisette, tell us, what is your telephone number? My telephone number is 7729-3456. Okay, perfect, nice. Let's see, Christopher, how do you spell your second name? Waldemar. The last three letters, one more time. Las últimas tres letras, ¿cómo fue? M
A-R. Okay, ahora sí. M-8-R. Okay, nice. Waldemar. Let's see, Aurora Marisol, what is your last name? What is your last name? You are on mute, está en silencio. No, Aurora, tiene micrófono apagado. Nada, nada. Okay, so verifique ahí, Aurora. Let's see. Ayúdele Roberto Silva. Roberto, hoy sí tiene que corregir su nombre. Solamente le aparece un nombre y un apellido en las dos opciones donde se loguea. Let's see. Vamos a ver, preguntémosle a Daniel, Daniel Armando. So, what is your last name? My last name is Chacon. Perfect, your last name is Chacon. Let's see, veamos. Douglas, Douglas y Fredo. So, tell us a positive sentence, okay? With the subject we, okay? Positive sentence with the subject we, verb to be. Cualquier oración positiva. We are friends. Perfect. We are friends. Okay, nice. Let's see. Alejandra Caroline. So now we need a negative, negative sentence. Puede ser otra. Negative sentence, but with the subject they. They are not my friends. They are not my friends. Okay, nice. They are not my friends. Nice. Let's see, Claudia Maria. Now the question with the subject I. Question with the subject I. I play football every day. One more time. I play football. But if you say I play football, so that is positive sentence, okay? Eso viene siendo positivo y necesitamos pregunta. Ah, perdón, perdón. Sería play I football every day. ¿Cómo, cómo, cómo? Play. Pero ese es el verbo. Perdón. Y ahorita estamos con el verbo to be. Am, is, are. Okay, sería I play football every day. Okay, por ahí más o menos vamos. Am I play football every day? Okay, there you go. Nice. Let's see. Numbers, aliste los números que usted ya tiene en la mente. So, Alba Azucena, go to the chat and write the number 57, okay, in letters, 57, nos va a escribir en el chat, en letras, 57, and Blanca Margarita, you are going to evaluate the number, okay, so you will mention if it is correct or not. Ya llega, ahí está, Alba Susana, 57, so Margarita. Yes. Perfect. Yeah, it is correct, right? It is correct. So let's see. Goosey Elizabeth. So Goosey Elizabeth, please write the number 12. Facilito, mire, 12. So Alejandra Caroline, tell us if it is correct or not. 12. Sin verbos, sin copiar en la imagen. Nada. Lo tengo que escribir. Ah, sí, está correcto. Ok, 12. Ahí lo mandó Goose. Ok, nice. Ok. Ya pasé asistencia, ¿no, verdad? No. Lo siento. Ay, no, Dios. Es que
A veces digo, ya la pasé, no, pero es que fue en el otro grupo, no en este. So, así que hasta ahora mejor pregunto, porque ¿qué le puedo decir ya? El hámster ya se paraliza. So, let's see, we are group from 8 to 9, no, 9 to 10, right? 9 to 10. Okay, so let me know if you are here, Alba Azucena. Present. Alejandra Caroline. Present. Nice. Alex Roberto. Alex Roberto, no. Alexandra Judith. Alexandra Judith, no está. Alicia Marisol. Present, teacher. Nice. Alicia Mercedes. No está. Oye, Alicia Mercedes. Ana Silvia. Ana Silvia, no. My goodness. Aurora Marisol. Present. Nice. Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Byron Edenilson. Present, Byron. Teacher. Nice. Carlos Alfred. Good evening, teacher. Present. Nice. Good evening. Cecibel Damaris. Present. Nice. Celio Roberto. Present. Nice. Claudia Janet. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Present. Nice. David Ernesto. David Ernesto. No ha venido. Daisy Eleonora. Present. Nice, Miss Douglas Alfredo. Present. Nice. Edgar Alfred. No. Fabrizio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier. Present. Nice. Flor Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. Florencia Susana, ¿no? Gussie Elizabeth, por ahí la vi. Present. Nice. Hailing Lorena. Present. Okay, Hailing. Nice. So I'm checking right here. Mire, aquí yo puedo mirar el porcentaje de conexión que lleva. La verdad, la mayoría va bastante bien, pero sí hay un par de personas que han faltado, ya sea por ABC motivo, lo que sea. Yo siempre le digo, mire, conéctese, es que mire, me tengo que trabajar, no importa, usted póngame un mensajito y conéctese, no pierda los minutos, aunque sea ahí de cuerpo presente, porque usted está ocupado en otra cosa, pero no pierda su asistencia, porque en esa parte, o sea, en esto de la asistencia y de la plataforma, inglés corporativo es así, ¿verdad? Estricto. Y si usted no llega al 80% de attendance, no va a llegar. Ok, va a tener que repetir el módulo. So, Claudia María, I don't know if we have a question. Sí, a mí no me mencionó en la lista. My goodness, let me see, Claudia María. Pero sí, aquí está Claudia María Santana, ok. Va perfecto ahí con el attendance. Usted 60 de 60 siempre. Ok, so we can see the time. Aquí podemos ver los minutos que usted estuvo conectado el día que se conectó, right? So remember that is part of the score, right? Part of the score. So tomorrow we have normal class, right? Mañana clase normal. And next Friday it's vacation, right? So tomorrow it's our Friday, right? So do not miss the class. And
ahí mandaron a decir que mañana van a revisar, ¿verdad? La plataforma y usted tiene que completarlo, ¿ok? So yo entiendo que mil cosas que hacer, pero try to be responsible with the platform, right? Y en el fin de semana, si usted puede ir adelantando un poquito, hágalo. Yo no le voy a detener, ¿ok? So, now let me share the screen one more time and we are going to continue where we stop, ¿ok? Right now we have demonstratives. Estos así se llaman, mire, demostrativos, ¿verdad? En español, demonstratives. We do have this in Spanish, right? Esto lo tenemos en español. En español, pero no, tal vez en español no sabemos que así se llaman, right? But these ones are for us to demonstrate or to tell us about a position, okay, of an object or a person or whatever. Le voy a compartir al grupo de WhatsApp una imagen. Bueno, actually, de una vez le mando la del ejercicio, okay? So, right here in the manual, we have just two, okay? El manual aquí solo le pone dos a usted. Yo le estoy enviando cuatro, okay? Hay más. Pero in this moment, we are going to keep just with the four demonstratives that we have, okay? So, this, okay, and this, miren, no es lo mismo. Es que se parece, yeah, but it's not the same, okay? One is singular and the other one it's plural, right? Singular, plural, okay? So, we say, this, okay, mire, this, and this one is un poquito como más larguito, right? This, okay, so this is a camera, okay, una, mire, esta es una cámara, okay, and this means that this is near, okay, near to you, como que yo diga aquí en mis manos, right? This is my computer, mire, aquí la tengo, right? Cerca de mí en mis manos y es una. This is my computer. Ahora, si yo tuviera, ¿qué? Cinco teléfonos aquí, ¿verdad? Cerca de mí, voy a usar these, plural, ¿ok? Pero siempre cerca. These are my cell phones, ¿ok? Ahora, yo le estoy agregando dos más, ¿ok? Ahí en la imagen, el that y el those, ok. Si usted ve ahí en la imagen que le mandé, ahí menciona plural, singular, and dice near or far, cerca, lejos, ok. Los que tenemos en el manual, los dos están cerca, ya lo dije, right. Ahora, el que yo le estoy agregando acá es el that y el those, lejos, como en español, cuando usted dice. Aquella es mi, ¿qué es? Mi amiga. Aquellos son mis compañeros, así dice en español, right? No los tiene aquí cerca, porque si no me dice, mire, este es mi amigo, right? Cerca. Estos son mis amigos, son varios y aquí cerca. Pero el dar y el do son lejos, como cuando usted señala, ¿ok? Y dice usted, aquella es mi casa, right? Una, that is my house. Ok, lejos, singular, right? Y usted dice, those are my friends, aquellos son mis amigos. Son varios, 2, 3, 4, 50 mil, pero lejos, ok? So, grábese eso, y usted se graba eso y ya va a poder usar los demonstratives, que son para indicar singular, plural, and if it is near to you or far from you. Ok, so ahí van unos ejemplos, ¿verdad? Ahí van unos ejemplos que usted ve la manita, ¿verdad? Está cerca, this, uno, this, cerquita, pero dos, tres, cuatro, cinco mil libros. La mano está lejos, right? Y es uno, that. La mano está lejos del libro y son bastantes, those, ¿ok? So, I don't know if we get the idea, right? Aquí es que usted se aprenda los cuales dos son los plurales, cuáles son los singulares, cuál es el que denota cerca de mí. Puede ser un objeto, una persona, un animal, una cosa, un lugar, lo que sea. Pero aquí, ve, lo tengo yo cerca.
Y cuando yo señalo lejos, ¿verdad? Porque estoy lejos del objeto, persona, animal, cosa, lo que sea, voy a usar los demonstratives que me indican lejanía, right? Okay, so look at this one. This is a camera. It's just one and it's really near to me. These are cameras, plural, right? Cerca. That is my cell phone. Uno, lejos. Aquel es mi teléfono. Those are my computers. Aquellas son mis computadoras. Dos, pero lejos. Yo lo estoy señalando. Okay? So, let's do this activity. It says complete the conversations. Then practice with a partner. Okay? Vamos a crear grupitos. Ahí mandé ya la imagen por si no lo tiene el manual a la mano. Y vamos a crear rápidamente los teams, right? The small groups. And we are going to complete the conversations. Ahí se ayudan en el equipo. Tenemos 4 minutitos only. Okay, to complete this exercise. Vamos a crear 4 grupos nada más, right? So in 4 minutes, we go back to the main room and we are going to review the sentences, right? ¿Está clara la indicación que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Okay, let's do it, okay? Let's do it porque quiero okay. Que hoy sí vamos a grabar, así que vamos a hacer esto rapidito.
Okay, so welcome back. Let me share the screen and let's see the answers together, right? Vamos a ver cómo nos quedaron, okay? So number one and number two are the examples, right? Aquí lo que usted tiene que ver ahorita, estamos nada más con this and this, porque el manual solo nos pone esos dos, right? El that y el those que yo le he mandado es extra, okay? So right here, todos los objetos están cerca, ¿verdad? Todos están cerca, solo lo que usted tiene que ver es plural or singular, uno, o dos, o tres, o cuatro, ¿verdad? So look at the number one, what are these? Plural porque no es una llave, ¿verdad? Son tres. They are keys, right? No me puede decir they ears, right? No, eso ya lo tenemos claro, they are, right? They are keys. Number two, what is this? Aquí solo es uno, right? So it's a CD player. Let's see. Byron and Nilsson, what about number three? A and B, los dos. Question and answer, please. What are these? They are backpacks. Perfect, okay. What are these? Plural, right? Porque estamos viendo dos objetos, okay? They are backpacks, okay? Alicia Marisol, what is number four? So, A and B. Is a watch. Ajá, el y answer. No, el de... Four, los dos. Number four. Uh-huh. What is B is a watch. Okay. Nice. So what is this, right? What is this? Uno, un objeto, right? Oh, it's a watch. Okay, perfect. Let's see the next one, Fabrizio Alessandro, number five. What this sería? Y la B sería, it's a cell phone. Okay, what's this? Uh-huh, just one, right? What's this? It's a cell phone. And the last one, that will be for, vamos a ver quién no le hemos preguntado. Daisy Eleonora, number six. What is? Number six. Sí, what is? Sunglasses. Los sunglasses son considerados plural, ¿ok? Oh. Lentes. Entonces es, what are these? Perfect. What are these? What are these? And the answer, ¿cómo quedaría? Literal B. ¿Cómo se dice lente? Sunglasses, okay. They're sunglasses. Perfect. Nice. Hey, good job. Vamos bien. Okay. Let's move on. Okay. El tiempo se nos está acabando, pero hoy no lo voy a dejar ir. Hoy le vamos a poner... Vamos a poner en vela aquí. Okay, so let's see. We have a conversation that it's called, oh no. Así se llama la conversación. Mire, oh no. So the conversation is between Kay, Joe, and the waiter. El waiter es el mesero, right? Vea la imagen. Aquí está Kate. Aquí viene Joe. Y allá al fondo sale el waiter. Okay, they are like getting out from a restaurant. Van saliendo de un restaurante X, right? So, viene Kate y dice, oh no, where are my car keys? That's a question, right? And Joe says, relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. And then the waiter says, excuse me, como que grita ahí al fondo, excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Y se queda como pensando. Wait a minute. That is my wallet. Okay? So I don't know if you get the idea of this conversation. No sé si capta la idea de esta conversación. Carlos? Teacher, y ahí donde dice, they are, solo yes, they are, no sé si también podría decir como, they are my, o sea, como que son mías.
Okay, en esta parte donde dice... Aquí donde dice, excuse me, are they your key? Como que son tus llaves estas. Uh-huh. Yes, they are. They are my. Sí, sí, eso es lo que sería como redundar, ¿verdad? Porque aquí cuando ella le dice, yes, they are, sí lo son. Ah, ok, sí, lo sí, oh, pero son. Ya, si yo le pongo el my, no va a estar malo. Si dice, yes, they are my, sí son mías. Ok. Ok, dicho. Nice. So, what is a purse? ¿Qué es esto de purse? Como bolsón, ¿verdad? La cartera de la Kate. Cartera. Mire, la purse es una cartera de mujer. A un hombre no le va a decir purse. El hombre es wallet, la billetera. Algunos. Ok, bueno, ahí ya nos respondemos, right? Pero bueno. So, in that case, so la purse es como una cosmetiquera, una cartera de mano, dice, para una chica, ¿verdad? Una cartera así un poco pequeña, right? So that's the purse. So what happened? La gente olvidadiza, han dejado la llave, la cartera, todo en el restaurante. Pero el mesero viene y le devuelve, ¿verdad? Pero so that's the conversation about. So I bet. ¿Qué le dice aquí Joe? I bet. Apuesto, juro, lo digo. Excelente, okay. Te apuesto que las dejaste en la mesa del restaurante, ¿ok? Y cabal, right, y sale el waiter diciendo que no, son de ustedes estas llaves, right? So, there we go. So, we are going to record, tenemos 15 minutos, bueno, menos ya, pero let's see 15 minutes, ¿ok? We are going to create, vamos a dejar los mismos grupos con los que trabajó en la actividad anterior. So, what we are going to do? Ahí se reparten, todos tienen que participar. No vamos a hacer grupos de tres porque hay algunos compañeros que están trabajando o están de oyentes, ¿ok? Entonces vamos a dejar los grupitos como estén. Ahí vea usted en, con los compañeros quién está con vida y quién está trabajando, ¿verdad? Entonces, y se reparten. Tú eres Kate, tú eres Joe, tú vas a ser la primera Kate y la otra Kate tú porque somos varios, ¿right? So the idea is that we need to participate and say something, ¿ok? And we are going to record. No me va a hacer una grabación editada con fondos y efectos. No, así como salga, me lo va a enviar al grupo de WhatsApp, una voice note, un mensaje de voz normal. Usted ve ahí entre los compañeros, vaya, yo voy a hacer este, vos este, tú vas a grabar, pone como que vas a mandar un voice note al grupo de WhatsApp de nosotros y ahí se va a grabar. Simple, ¿verdad? No necesita estar haciéndole tanto colocho. Ok, so are we clear with the instruction? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? No se preocupe en darle tanta yes. forma a la grabación. Practíquela una vez porque solo tenemos 5 minutos. Practíquela una vez y a la siguiente la grabamos y la enviamos como salga. ¿Ok? Ahí la envía al grupo por si alguien no tiene el manual a la mano. So I'm going to open the rooms right here and let's do it. ¿Ok? In 5 minutes we will be in the main room. ¿Ok? 5 minutitos.
5 minutos me faltan. 5 more minutes. Okay, so welcome back. So we have just two, faltan dos audios. What happened? Les están haciendo muchos colochos, pero no me los querían mandar. Ahí está, mandé unos grandes ojitos para que me vieran que estaba waiting for the audios, pero lo querían perfeccionar, creo yo, porque ahí los estaba escuchando. No, que así no. Muy feo quedó, dijo. Volvámoslo a hacer. Ok, ahorita acaba de caer, no sé. Sí, two more. Ok, so as a homework, ok, as a homework, you can listen, ok, ahí le va a quedar de tarea. Antes de irse a dormir, tiene que escuchar el audio de su equipo y el de los compañeros, no para criticar, ¿verdad? Sino para que usted escuche cómo andamos en la pronunciación, ¿verdad? Usted mismo puede evaluar. Decir, híjole, aquí creo que me falta, por aquí ando más o menos bien, right? So, todo lo que está en esta conversación es verbo to be, ¿verdad? No hay otra cosa más que verbo to be, ¿ok? So, Alicia Mercedes, I don't know if you have a question. Sí, teacher, solo nada más confirmarle que ya llegué y que ya tengo mi cámara encendida y preguntarle si me tomó la asistencia. Yeah, definitely, ahí le tomé la asistencia al inicio, ok, Alicia Mercedes. Gracias, teacher. Nice, no problem. So, look, as I told you, the time is, it's almost over, right? Pero usted sabe que antes de irse, ¿verdad?, a dormir, mi modo va a estar soñando con la voz de los compañeros, porque va a ser lo último que va a escuchar, right? But anyway, right? So, escuche su audio, escuche el de los demás, a ver cómo usted lo evalúa, right? Habían unas palabritas, quiero compartir, tengo 2-3 minutos, right? So, bet, okay, I bet. Pours, no me diga pours, esa es otra cosa, right? So, pours, the pours, wallet, okay, wallet, está la W. So, eso es una, esto lo va a ver usted más adelante, pero es un glottal sound. Usted tiene que salirle de aquí. Usted dice, wallet, así, smiling. No, no sale la pronunciación. Tiene que ser wallet, wallet, ok. So, then, keys, right? Este es plural. Tenemos, los dos audios que escuché, casi no suenan las S's. Si usted ve que la palabra ends with a letter S, tiene que sonar la S, ¿ok? Porque no, si no la menciono, es singular. La S es la que me denota que son 2, 3, 4, 5, X cantidad de objetos, right? So, tiene que sonar la letter S. And also the intonation. En español hablamos flat, así decimos, right? Hablamos flat, plano. Usted está haciendo una pregunta, pero no suena como pregunta en español. So, in English, we need to sound as a question, right? Where are my car keys? En una pregunta, la entonación va al final. Okay? So, at the end, are these your keys? Okay? Where is your wallet, Joe? Okay? Tiene que sonar como pregunta. Okay? So, but at the end, so we did it nice. Después voy a escuchar los últimos dos que me faltaron porque ya no los he escuchado. But that's good, okay? Nice practice. And that's a good activity, right? Si usted, hay algunas aplicaciones que le permiten hacer record your voice. Eso le va a ayudar definitivamente a que su pronunciación vaya mejorando. Okay, so time is over. Tomorrow we have classes, okay? No falte. Recuerde que cada minuto que usted permanece conectado, pues cuenta, okay? So tomorrow it's our Friday, even though it's Thursday. Para nosotros es nuestro viernesito porque no hay clase, ¿verdad? Así que el viernes de amigos, como dijo Adenilson,
va a quedar calidad ahí para irse de parranda, right? So, because we don't have classes. Okay, so nice. Time is over. Appreciate your time and your cameras. Do not forget the platform. Todos los días yo le digo la plataforma, la plataforma, la plataforma, porque no me gusta que salga ahí, ¿verdad? Fulano, sutano, en cero. No, ¿verdad? Usted tiene que ir trabajando acorde a lo que se le está pidiendo semanal. Okay, so thank you for your time and everything. I hope to see you tomorrow. Okay, good night. Nos despedimos. See you tomorrow. See you tomorrow. Perfect. See you good tomorrow. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Good night.